Corrupción es lo que puede explicar que unidades de la Ruta 2, que corre sobre Chapultepec a la Secretaría de la Defensa Nacional, operen en la ilegalidad. Violan el reglamento de tránsito. Circulan por vías primarias, con placas sobrepuestas, documentos apócrifos, a exceso de velocidad y a pesar que han matado a peatones, nada los detiene. Son 71 unidades que prestan el servicio sobre dos recorridos. Quiero hacer notar que en menos de 3 meses llevan 2 homicidios. El primero de ellos, que aún no se ha castigado, sucedió el 12 de diciembre en el cruce de la avenida Gutenberg, esquina con Mariano Escobedo. En la averiguación previa aparece la unidad con las placas 00-20-846. El sábado 12 de diciembre, en su recorrido del metro Chapultepec Horacio, el chofer Edwin Hernández Hernández atropelló a la señora Ángela Pérez Hernández, de 70 años. Se inició el proceso por lesiones culposas. La víctima murió 3 días después en la Cruz Roja. La unidad no fue sancionada. El chofer salió libre y sigue operando en esa ruta. De acuerdo con el reglamento de tránsito, debía retirarse la concesión. No debía circular, pero lo hace. Lo que sucede normalmente cuando alguna unidad de servicio público se ve involucrada en algún homicidio es inmediatamente la dirección jurídica mandan un escrito para que el MP adscrito quite las placas y ellos inician un proceso de revocación. Un mes antes, el 6 de noviembre, la autoridad ordenó un operativo y el arrastre al corralón de los vehículos irregulares e involucrados en accidentes. La ruta se opuso. Utilizaron los mismos camiones para impedir el paso de las grúas. La grúa número T005 fue interceptada por camiones del Corredor de Revolución en la esquina de Sevilla con Avenida Chapultepec. Los tuvieron secuestrado con una unidad al frente y otra atrás, siendo que esa autoridad, por espacio de 15 minutos, hicieron una llamada. Y tenemos el video donde Halcón 9, que es el comandante de grúas, libera y deja ir las unidades. Entonces, total impunidad. El reglamento de tránsito es muy claro. Las unidades del servicio público no pueden circular en vías primarias. Y lo hacen, como estas imágenes lo muestran. Estamos hablando que son todos los ejes viales, todo lo que son las vías primarias, como Insurgentes, Circuito Interior, Reforma, Viaducto, que es una de las principales venas, Tlalpan, y así todo lo que son los ejes principalmente en la Ciudad de México. Cuando son servicios expresos o cuando tienen una autorización determinada, sí se les ha permitido. Violaciones a la ley flagrantes. En la Ruta 2 también circula la unidad placas 300901 con un permiso del 20 de enero de 2015, firmado presuntamente por el director de Servicios al Transporte en una hoja membretada de la Secretaría de Transportes y Vialidad. El documento es apócrifo. La Cetravi cambió de nombre desde noviembre de 2014 a Secretaría de Movilidad. Y el que firma el documento no es el director del transporte, pero le sirve para engañar a la autoridad y circular en la ilegalidad. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.